poder, mira, Jesús. Mira, Natividad, saluda ahí a la hermana Victoria, que ella se tendió a ti y tú no la viste. Santo es el Señor. Así nadie tiene la excusa de que nadie no lo saludó. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque ni me saluda. Bueno, ya te saludaron. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entre paréntesis, hermano, sabe que a mí me encanta la prédica. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía que a mí me encanta la prédica? ¿Sabe una de las razones por las cuales a mí me encanta la prédica? Porque en un mismo momento el predicador está tratando de explicar una cosa y todo el mundo está escuchando y tratando de entender. Es un momento en el cual todos están en el mismo pensamiento. Es un momento cuando todos somos uno. A mí me encanta ese aspecto. No importa si tú estás enojado con el hermano, tiene pique por la renta o lo que sea, en un momento, gloria a Dios, somos uno por una razón particular. Alabado sea Jesús. Y me encanta siempre cuando uno está obedeciendo la palabra de Jesús, de que uno sea uno. Amén. Amén. Santo es Dios. Aleluya. No crea que tenga que ver con mi edad, ya que estoy, ¿verdad? Mientras pasan los años, usted se da cuenta que como que le agregan a uno cada año. Esto es lo que voy a decir, ¿verdad? No es por eso, sino es algo que siempre ha ocurrido conmigo. Que yo creo que el cuerpo mío está como en contra mía. La hermana Lelia dice que está salud de bien. Gloria a Dios. El cuerpo mío como que está en contra mía. Yo como que quiero hacer una cosa y el cuerpo mío... O quiere hacerlo al revés o quiere hacer otra cosa. Aleluya, santo. Yo a veces digo, oh, mira, yo tengo hambre, yo quiero comer. Y voy a comer y el cuerpo, no, dice, tú no quieres comer, tú quieres usar el baño. Digo, oh, ya, tengo sueño, déjame irme a acostar. Yo quiero dormir y el cuerpo dice, tú no quieres dormir, tú quieres pensar. Bueno. O a veces... Yo estoy en la iglesia y estoy por predicar. Y el cuerpo dice, tú no quieres predicar, tú tienes sueño. Alaba. Quizás soy yo el único que... No. El cuerpo a veces decide hacer una cosa contraria de lo que uno quiere hacer. Santo sea el Señor, aleluya. Como que a veces como que no funcionamos, ¿verdad que sí? Y yo he encontrado que no es tan solo con nuestro cuerpo físico que no funcionamos, como que no funcionamos en otra área también. Santo Jesús, aleluya. ¿Verdad? Decimos, mira, yo me voy a casar y uno se junta con otra gente y uno dice, pero esto no está como funcionando, esto no está como me dijeron que iba a funcionar, ¿qué es lo que está pasando aquí? O a veces tratamos, yo no sé, de ahorrar dinero y yo no sé, pero yo estoy tratando de ahorrar dinero, pero eso como que no funciona, ¿verdad? Cada vez yo como que estoy comprando una cosa y... O hasta tratando al vecino, yo no sé, cualquier cosa así, uno dice, yo se supone que sea bueno y ellos son como medio buena gente, pero ¿por qué no nos soportamos? Esto como que no funciona. ¿Alguien se ha notado eso? Yo soy el único. Amén. La hermana Cristal, que está por ahí, ¿verdad? Ella se acaba de conseguir unos relojes inteligentes, que uno lo que tiene un montón de opciones, y internet y todas las cosas. Y ahora mismo no está queriendo como conectarse al celular de ella. Ya tiene como 2 o 3 días tratando de conectar una cosa con la otra y como que no está funcionando. Y yo le dije, busca el manual a ver si... Tú buscas a ver cómo esas cosas funcionan. Y yo me pregunto si no hubiera como un manual para ayudarnos a nosotros, para ver si funcionamos un chin. Manual ahí. Que lo lean es otra cosa. Yo creo que la Biblia es algo así. Yo creo que es algo así. Hay un libro en particular que vamos a ver hoy, la epístola a los romanos, la carta a los romanos. Aunque la hemos estudiado un poco en tiempos anteriores, ¿verdad? Amén. Lo que está ocurriendo es que
había una iglesia ya en la ciudad de Roma en el primer siglo. Y en la ciudad de Roma había cristianos judíos y cristianos no judíos. Y el emperador de Roma en ese momento decidió botar todos los judíos de Roma. Y la iglesia se quedó con no judíos, con gentiles. En la palabra, 5 años pasan, se les deja volver. Cuando ellos vuelven, ya la iglesia ha corrido por un tiempo con gentiles nada más. Y estos judíos están diciendo, pero está bien que Jesucristo, pero todavía hay que hacer la ley de Moisés. Y los gentiles estaban diciendo, no, nosotros como que estamos libres en Jesús. Y por eso Pablo le escribe a ellos para corregirlos. Lo que comienza a decirle es que, mira, ustedes los dos están equivocados. Los gentiles como los judíos los dos están bajo la ira de Dios. Y la próxima sección que sigue en el libro, que son estos capítulos que nosotros estamos considerando, es el próximo pensamiento. El primer pensamiento que Pablo le está diciendo, los dos están equivocados. Los judíos, los gentiles, todas las naciones están bajo la ira de Dios, puesto que todos han pecado. Amén. Amén. Yes, amén. Los judíos tenían su ley y la rompieron. Los gentiles tienen su conciencia y a esa ley también rompieron esa ley. De tal modo de que nadie, yo te tenía que convencer de esto, de que nadie es perfecto, ¿verdad? Que nadie, ¿verdad?, puede cumplir así con la perfección de Dios. Y todos están como botados, si pudiera usar otro vernacular, botados así de la presencia de Dios por su imperfección. ¿Están conmigo todavía? Pero dice Pablo, pero Dios ha hecho una cosa. Él ha hecho una cosa nueva. Aleluya. Santo es el Señor. Qué lindo Dios. Escuche como dice Romanos capítulo 6, el verso 4 y 5. Porque por el bautismo, ¿están conmigo? En el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Amén. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que así como Cristo resucitó de los muertos, aleluya, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Escucha eso una vez más, dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Gloria sea a Dios, aleluya. Aleluya, gloria, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 5, un capítulo anterior también, 1 Corintios capítulo 15, terminando ese capítulo, ¿verdad?, habla de que hubo un primer Adán, ¿verdad?, el Adán que vimos en el libro de, que vemos en el libro de Génesis, pero Pablo menciona en Romanos 5 y 1 Corintios 15 de que hay un nuevo Adán, de que hay un segundo Adán, y que en el primer Adán nosotros por su mala decisión entramos en el pecado, entramos en la muerte, entramos en la imperfección. Pero ahora dice Pablo, con este nuevo Adán, con este segundo Adán, ahora tenemos vida. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Yo quiero que usted tome nota, ¿verdad?, de lo que quiere decir Adán. Adán quiere decir hombre o humanidad. Pablo está diciendo de que en la persona de Cristo, que había anteriormente había una humanidad, un tipo de hombre, y que ahora en Jesús hay otra humanidad, una nueva humanidad. ¿Están conmigo? Amén, amén. Dice, así también nosotros vivamos, terminando el verso 4, dice, así también nosotros vivamos una nueva vida. Gloria a
gloria sea Jesús. En el griego, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y está sin error en su lenguaje original. Amén. En el griego la palabra es kainotes. Cuando dice vida nueva, es la palabra kainotes, que quiere decir, hermano, algo que no había antes, algo que no se había visto antes. Entonces estamos diciendo de que en Cristo Jesús hay una humanidad que nunca se había visto antes. Déjame decirlo la manera que da el libro de Juan: hemos nacido de nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. No estamos diciendo que hemos reiniciado nuestra humanidad, así como el celular. Usted sabe, cuando no está funcionando el celular, usted le da el botón y se apaga y se prende otra vez, reiniciarlo así. No estamos hablando de reiniciar nuestra humanidad, estamos hablando de que es otra categoría de humano que nosotros ahora somos. Amén. Gloria a Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva categoría de humanidad que nosotros los cristianos somos. La pregunta es, ¿en cuál sentido? ¿Verdad? Porque todavía yo veo la misma cara que yo veía antes. Todavía yo tengo como algunos hago la misma cosa que yo hacía antes. ¿En cuál sentido? Primeramente, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, confesando de que Él es Señor, decidiendo seguirlo a Él en nuestra vida, cuando hacemos esa decisión, hermano, nuestro espíritu ahora cambia de inclinación. Antes hay una inclinación para lo malo. En Jesús, si uno genuinamente pone nuestra confianza en Él, la inclinación cambia. Aunque tú no puedas hacer nada acerca de esa inclinación, la inclinación que uno tiene cuando uno genuinamente expresa fe, confianza en Jesús, es una inclinación hacia lo bueno. Gloria sea Dios. Hacia lo de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo era la inclinación vieja? Bueno, usted sabe. Inclinada a lo malo, inclinada hacia lo imperfecto. Tan solo tenemos que mirar nuestro pasado y ver todos los errores, todas las cosas que nosotros nos metíamos por la inclinación que nosotros teníamos, por las inclinaciones que nosotros teníamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, hermano, no tan solo nuestro espíritu cambia de inclinación, tiene una nueva inclinación, sino de que Dios nos ayuda a tener un nuevo corazón. ¿Qué queremos decir cuando decimos corazón? ¿Verdad? Cuando decimos corazón, no estamos hablando físicamente, no estamos hablando del músculo en el cuerpo que bombea sangre por todo el cuerpo. Aunque, entre paréntesis, quizás es un poco interesante de que gente que reciben trasplantes de corazón, ha habido unos casos que alguna de esa gente comienzan a gustarle diferentes cosas, comida que nunca comían antes, equipo de deporte que nunca veían antes. Muy interesante, pero vamos a dejar esa discusión para otro día. No estamos hablando físicamente, estamos hablando de lo que la Biblia habla de corazón cuando decimos, ¿verdad?, que Dios nos da un nuevo corazón. Y en la Biblia el corazón se refiere a un conglomerado de tu mente, es decir, tus facultades mentales, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, ¿verdad? Esa habilidad tuya de decidir. Esas tres cosas juntas es lo que la Biblia se refiere cuando habla de tu corazón. Tu mente, tus emociones y tu voluntad. Esas tres cosas son tu corazón, entre comillas, bíblicamente hablando. Cuando venimos a Cristo, esas cosas comienzan a cambiar. Primeramente, ¿verdad?, Dios comienza a darnos nueva información. ¿Por qué usted cree que Jesús comienza su ministerio enseñando? Porque teníamos una información de la vida que estaba incorrecta. Aleluya, amén. La vieja información estaba mala.
¿verdad? Si alguien me mira mal, yo le pego una trompa. Esa información está incorrecta. Okay, y mucha información que tenemos toda nuestra vida, desde que somos chiquiticos, que comenzamos, antes de que comenzamos a hablar, nos comienza a decir cosas, y llega Cristo a nuestra vida, y de repente nos enteramos de que hemos recibido mucha mala información por un largo rato. Y déjeme decirle que lo más que usted o otra persona prolongue el proceso de no aceptar a Cristo, lo más que usted va a estar recibiendo mala información. Información que luego usted va a tener que flochar para la entrarse la información correcta. Gloria a Jesús. Él cambia nuestro corazón, primeramente cambiando la información con la cual nosotros razonamos, con la cual nosotros pensamos. Él cambia nuestro corazón en el sentido, hermano, de que Él cambia nuestros sentimientos, la cosa que sentimos, que deseamos. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de Cristo, de la cosa que tenemos deseo, de la cosa que sentimos, no están propiamente alineadas. Si no me cree, tan solo lea el libro de Romanos. ¿Ok? Que ellos tuvieron pasiones, deseos, inclinaciones, sentimientos desordenados, tanto así que Dios lo entregó a ellos. Y ellos comenzaron a acotarse todo el mundo con todo el mundo. Alaba. ¿Ve? Y si no me crees por el ejemplo bíblico, entonces lo único que tenemos que hacer es mirar tu vida. Y ver cuántas veces tú tomaste una decisión porque yo como que siento que eso está correcto. Y fue un desastre. Pero tú lo sentiste, pero fue un desastre. Yo no sé si estoy hablando de alguien, ¿verdad? Quizás solo soy yo que tomé una decisión porque lo sentí y después dije yo como que no estaba sintiendo nada. Qué lindo es el Señor. ¿Verdad? Nos da nueva información, nos da nuevos sentimientos. Hermano, de tercero, con eso de la voluntad, te ayuda a tomar mejores decisiones. Estamos hablando de eso ahora mismo, que tomamos a veces malas decisiones. Pero al venir a Dios en arrepentimiento, confesándolo como Señor, ¿verdad? Él cambia nuestro espíritu para tener una nueva inclinación. Yes, amen. Y luego comienza a cambiar nuestro corazón para que por afuera parezca la vieja humanidad, pero por adentro es una nueva humanidad que estamos experimentando. Aleluya. ¿Y cómo tenemos, hermano, la aseguranza de que vamos a recibir esa nueva humanidad, de que Dios está trabajando en nosotros para darnos esa nueva humanidad? La respuesta, hermanos, es la resurrección. Aleluya y gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. La respuesta es la resurrección. Y puedo entrar en un paréntesis por un momento, hermano. Por mi testimonio personal y también por la historia, algo que he dicho por siglos ya, algo que me he repetido muchas veces, pero eso para que se le grabe. Por mi propio testimonio y también por la historia, puedo verificarle de que Jesús resucitó de entre los muertos. Hermanos, la historia nos confirma. Hay cuatro datos de la historia que nos confirman a nosotros la resurrección de Jesucristo. Comenzando por el hecho de que murió, ¿verdad?, en una cruz romana y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Yes. Dos, las mujeres tres días después encontraron la tumba vacía. Tres, hermanos, amigos, enemigos y hasta un grupo de 500 vieron apariciones de Jesús después de su muerte. Y yes. Cuatro, ¿verdad?, hubo una explosión de, ¿verdad?, de gente que se convirtieron a Jesús, conjunto con el hecho de que todos los apóstoles se murieron predicando la verdad de Jesús. ¿Verdad? Esos cuatro datos, esos cuatro fenómenos requieren una explicación histórica. Santo. Y todas las teorías han sido comprobadas, menos una, la que hace más sentido, la que uno más puede inferir usando la lógica, y esa es la resurrección. Aleluya, gloria. La historia no señala de que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Porque por el bautismo
Escuche, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Es decir, cuando nos bautizamos, ¿están conmigo? Amén. Es decir, cuando nos bautizamos, hermano, nosotros en el bautismo estamos siendo un simulacro. Es un símbolo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando entramos así en las aguas, es simbólico de la muerte de Jesús. Cuando entramos así a las aguas, estamos inmediatamente uniendo nuestra historia a la historia de redención de Dios. Amén. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Al salir de las aguas, hermano, es un simulacro de la resurrección de Cristo. Una vez más, ese evento es nosotros uniendo nuestra historia a la historia de Dios, dando nuestra historia directa a la resurrección, que es nuestra aseguranza de que Él nos está dando, ¿verdad? Conformando a una nueva humanidad. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo no estoy muy seguro de que se me va a cambiar a mí, ¿verdad? Porque cuando me dicen cierta palabra, me ocurre cierta cosa, yo comienzo a dar galletas. Yo no estoy muy seguro de eso. Pero le estoy diciendo, hermano, que la aseguranza es la resurrección de Jesús. Hermano, cuando alguien puede predecirte de que va a morir y se va a hacer volver para atrás, yo como que escucho a ese individuo. Gloria a Dios. Porque nadie más puede hacer eso. Ok, yo no estoy hablando de Lázaro o otro vagabundo por ahí. Está hablando, ¿verdad? Que alguien te dijo, mira, levántate. No, no, nadie le dijo levántate. Él dijo, yo me voy a morir y yo mismo me voy a hacer volver para atrás. Amén. Nadie más puede hacer eso. Gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien que dice algo así, yo como que voy a decir lo que dice ese individuo. Eso es algo grande en su currículo ahí. Señala su divinidad. Yes, amén. Son nuestra aseguranza de que si nos ponemos la mano de Dios, mientras comenzamos en Dios, estamos experimentando, hermano, en una nueva categoría de humano, como nunca el mundo había visto antes. Bendito sea la gloria de Dios. Tan solo hay un problema, y es de que solo nos desarrollamos en esa nueva humanidad si nosotros queremos. Si tú no quieres, pues no creces en esa nueva humanidad. Te quedas como un bebé en esa nueva humanidad. No te haces adulto, no te haces maduro en esa nueva humanidad. ¿Verdad? Nos dejamos, el Señor nos ayude, amén. Gloria a Jesús. Nos dejamos llevar de la vieja manera de ser. Santo. Gloria a Dios. Santo. La cual no funciona. Yes, amen. Pero no hubo una razón que tú dijiste, ay, Jesucristo, me arrepiento. ¿De qué tú te arrepientas? De esa vida que no sirve. Amén. So, ¿por qué tú te dejas llevar de esa vieja manera de ser? Tú mismo admitiste de que no funciona. El momento que te arrepentiste. Sí, eso es así. Hermano, tenemos una mala información. Tenemos que cambiar la información que tenemos en nuestra cabeza, los pensamientos que tenemos en nuestro caco. Ya tiene que cambiar, hermano. Caco. ¿Cuál información yo estoy diciendo? Mira, yo sé que yo tengo valor si yo tengo dinero. Un ejemplo. Alaba. O tal y tal persona, él tiene mucho valor porque tiene mucho dinero. ¿What? ¿De dónde? ¿Cuándo? Eso es solo un ejemplo, le pudiera dar docenas. No, mijo, si te dan en la escuela, tú le das una trompada más redonda a la que te dieron. ¿What? ¡No! Hermano, tenemos malos deseos, malos sentimientos adentro de nosotros, ¿verdad? Yo sé que nosotros no estamos casados, pero yo siento, yo deseo. Gloria a Dios. Yo me voy a juntar con Juancito, con Juancito.
Gloria a Dios, aleluya. Santo. Me fui a una intimidad con él o con ella porque yo lo siento. Aleluya. Malos deseos. Hermano, hacemos malas decisiones. Malas decisiones. Yo no sé por qué a veces tengo que convencer a la gente de que tú no sabes hacer decisiones. Deja que Jesús haga decisiones por ti. Yo me voy a juntar con este hombre, aunque todo el mundo me ha dicho que él va a ser tóxico para mi vida. Alaba. Y después te va mal y tú dices, pero ¿y qué fue lo que pasó? Yo voy a coger este trabajo y me voy a mudar a esa ciudad, aunque todos me han dicho que eso no me conviene. ¿Y por qué las cosas me van tan mal? Que tú no haces buenas decisiones. My goodness. Predique, pastor, predique. Aleluya. Hermano, nosotros necesitamos, para concluir, para como tarea, le digo que, hermano, necesitamos adquirir una nueva información. Una nueva información. Jesús nos abrió su boca en balde. ¿Ok? Si tan solo era, hermano, de hacer algo en nuestro espíritu, Él hubiera, se hubiera nacido, no hubiera dicho una palabra, se hubiera montado en esa cruz y ya, y ya. Sin embargo, abrió su boca para enseñar una cuanta cosa. Y tanto así que, hermano, dijo, me tengo que ir. Y siguió hablando por otra gente. ¿Y qué es lo tanto que tú tienes que decir, Jesús? Es que ustedes no saben nada. Aleluya, gloria a Dios. En una ocasión, Pablo estaba enseñando por tanto tiempo que uno se durmió. Tan largo que él está predicando, se cayó, él estaba sentado en la ventana, se cayó de la ventana, se craqueó toda la cosa por aquí, oraron por él para que se sanara, volvieron para arriba y él siguió enseñando. Amén. Enseña todo lo que Dios tiene que decir, hermano, que nosotros no servimos. ¡Ay, santo! ¡Ay, ayúdanos! Necesitas adquirir una nueva información. Yes, amén. Pregunta es si habrá alguna fuente de algún sitio, alguna gente, un sitio, una gente, una fuente que enseñe una nueva información, una información divina. ¿Usted conoce un sitio o una gente o una fuente así? Aleluya, alaba, Cristo vive. Cristo rompe la cadena. Justos ahí, yo me voy a quedar en mi casa. Este vité y esta novedad están demasiado buenos para yo salir un martes. Alaba, alaba. ¿Qué Gina será esa? Adquiere una nueva información, hermano, de la Biblia. Amén. Aleluya. Si tú no sabes a dónde adquirir información bíblica, busca un hermano después del servicio, busca un pastor o un líder y dile, ¿tú sabes dónde enseñan información de la Biblia? Estoy seguro que tienen una respuesta para decirte. Bendito sea la gracia. Pero no tan solo eso, hermano, necesitamos que Dios cambie nuestros sentimientos. Amén. Antes de terminar mi sermón, vamos a hacer una oración rapidito ahora mismo. ¿Estás listo? Amén. No tiene que ni cerrar los ojos, pero tiene que ser genuino. Santo. Dios, repita conmigo, Dios, cambia mis sentimientos. Cambia mis sentimientos. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Se supone, hermano, que te gusten. Que te gusten, que tú tengas deseo, que te sientas bien para las cosas que hacen, que le gusten a Dios, que le hacen sentir bien a Dios. ¿Cuáles son esas cosas, Ley? Consigue esa información bíblica y tú vas a ver cuáles son esas cosas que le gustan a Dios. Le hacen sentir bien a Dios. Se supone, hermano, que tu corazón... Lindo Jesús. Qué lindo es el Señor. Se supone que tu corazón se rompa para las cosas que le rompen el corazón a Dios. Yes, amén. ¿Cómo
comenzando por el pecado. Gloria a Dios. Comenzando por el pecado, hermano, eso le rompe el corazón a Dios. Que órale a Dios que sea algo, no es algo que yo le puedo explicar cómo tú lo vas a hacer, pero lo más seguro que es algo sobrenatural, místico, que Él va a hacer. Por eso dije, vamos a orar, porque yo no sé ni cómo decirte que lo haga, pero que lo haga en ti, hermanos. Para que antes de que tú vayas a agarrar ese pecado, que se te rompa el corazón, así como se le rompe a Dios, ¿sabes? Pero yo estoy hablando una cosa de como un extraterrestre, algo así. Hermano, muchos de nosotros tenemos hijos, y nosotros lo observamos desde lejos, y vemos que ellos van a hacer una cosa, agarrar una cosa, una actividad, y le decimos, no, porque ya tú sabes, ya tú viviste esa cosa, ya tú agarraste esa cosa, ya el corrientazo tú te lo diste, ¿verdad que sí? Y tú le dices, no, mijo, no. Qué bueno es Dios. Que se te rompa el corazón para las cosas que le rompen el corazón a Dios. Amén. Y te aseguro que si tú adquieres esa nueva información, un sitio como el estudio bíblico, lo más. Si usted sigue orando, Señor, cambia mis sentimientos. Que yo tenga un corazón, Señor, como el tuyo. Aleluya. Te aseguro que esas cosas te van a dirigir hacia mejores decisiones. Amén. Yes, amén. Me recuerdo, hermano, de la película de Disney. Habrá unas cuantas lecciones de la Biblia, película de Disney. Disney está como en la tarea de comprar todo el mundo. Toda la compañía de producciones, ahora mismo Disney es dueño. Están como conquistando el mundo. No sé si se lo preparan al anticristo. ¡Alaba! No sé si vio la película esa de Moana, donde tiene niños chiquitos, ¿no vieron? Hay un personaje en esa película que en la película era como el monstruo. Hola, porque era en sí una figura femenina, pero era el monstruo de la historia. Y era una cosa gigantesca y horrorosa. Y se sabía que si uno se encontraba con eso, era para uno morirse. Era una cosa gigantesca, una fuerza en la naturaleza de tan grande y destructiva como era. ¿Usted sabe cuál era el problema, hermano? El que tenía un corazón malo. Y en la película, cuando hacen el gesto para cambiarle el corazón, todo eso malo como que se le cayó, como escala que se le cayeron de encima, y de repente era una fuerza de vida, algo bueno. Aleluya. Hermano, lo mismo ocurre, es una metáfora para nosotros. Nosotros, no sé si se da cuenta, así nosotros por nosotros mismos, si nos dejamos así sin que nadie nos chequee, somos una fuerza para imperfección, para destrucción aquí en la tierra. No me cree. Solo pregúntale a Adolfo Hitler. Pues, pero yo no soy Adolfo Hitler. De verdad. ¿Qué pasaría si yo te doy un país y 100 billones de dólares? Hermano, el corazón humano está fuera de sitio. Nosotros por nosotros mismos, hermano, es destrucción total. Okay. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, cuando recibimos esa nueva humanidad de Jesús, cuando entramos en ese proceso de dejar que Él nos ha... cuando dejemos que Él cambie nuestra inclinación, hermano, así a través de Jesús podemos ser una fuerza para bondad, para misericordia, para amor aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Es más, yo pudiera hasta decirle, traerle la teoría, la tesis de que muchas de todas las cosas buenas que nosotros conocemos en esta modernidad ha sido el resultado de la iglesia aquí en la tierra. Usted no sabe lo que es el mundo sin la iglesia, sin Jesucristo, sin la Biblia. El mundo en el primer siglo, si yo le comienzo a decir de las cosas que ocurrían en el primer siglo, hermano, los primeros orfanatorios, esos fueron los cristianos que lo hicieron. La primera gente que le comenzaron a dar valor a las mujeres,
bendiga a las mujeres. Amén. Fue la iglesia. Ok, la primera gente que hicieron universidades, así como usted la conoce hoy en día, eso fue la iglesia. La revolución científica, eso fue la iglesia. Yo pudiera seguir la lista, hermano. Los hospitales, eso fue la iglesia. Ok, cuando gente se deciden para decirle a Jesús, toma mi vida, cambia mi vida, hermano. Ya no somos una fuerza para destrucción, sino una para vida. Alabado sea Dios. ¿Cómo fuera Moesania? ¿Cómo fuera Yahweh Roj y esta comunidad? Si no, cuánta gente se, no tan solo se comenzaran ese proceso, sino continuaran en ese proceso. Gloria a Dios, aleluya. Sería una cosa gloriosa. Yes, amén. Sería una cosa gloriosa. Yes, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria sea Dios para siempre.